Café con sabor amargo. Bien, es ética. Bueno, señores, ya en Sagrada Cristiana estamos al aire. Y veras, gracias, gracias a todos los que hacen favor de ver nuestro programa. De verdad, estamos en nuestro café quintanarroense de sabor amargo. Y de verdad, hoy sí que es, Cris, ya qué amargo. Qué amargo cuando lo habíamos empezado a platicar y se quedó el tintero la semana pasada. Cuando tú vas a un centro vacacional de primer mundo, cuando te cobran de, híjoles, de super primer mundo, cuando te dicen que venga por favor, porque estás seguro, porque es lo mejor de lo mejor, que para qué te vas a otro lugar si aquí vas a encontrar de todo, comida, ambiente, seguridad, y de pronto, ya, Cristina, híjoles, pierdes a un hijo. Qué difícil, difícil la situación de lo que pasó en Xcaret, y resulta peor que ahora los culpables, según Xcaret, son los padres de familia. De verdad, ahora sí, yo no entiendo. ¿Quieres empezar? Te cedo la palabra, Cristina. Primero las muchas mujeres. Gracias. Pues sí, un accidente por el cual, infortunadamente, y cabe resaltar, sí mancha el destino, la situación, porque fue un accidente lamentabilísimo, pero se vuelve una situación mucho más terrible, porque esto nos venimos enterando prácticamente media semana después de que ocurrió. No ha sido una, digo, yo entiendo completamente que no hay empresa que asuma que un accidente es algo para estarlo publicando, anunciando, hacerse notar por una situación así. Sin embargo, sale a la luz este tema del accidente de una forma bastante vergonzosa para todos los que tienen, todos los involucrados en esta situación. Queremos ver chicos accidentados, ¿no? Y eso nos lleva a ver o a saber que dentro de las empresas que ofrecen servicios turísticos hay una problemática que tiene mucho que ver con temas de corrupción. En primer lugar, el tema de la seguridad interna. Cada centro turístico debe tener una bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo. De hecho, por orden de la Secretaría del Trabajo, que hay un seguimiento tanto estatal como federal, todas las empresas, sobre todo las prestadoras de servicio, tienen que tener una comisión mixta de seguridad e higiene, que es justamente de forma interna la que verifica que este tipo de cosas se prevengan, que es para eso se dedica. Pero déjenme contarles que hasta antes del ingreso de Andrés Manuel a la presidencia, se sabía en las empresas que no había realmente un encargado de la Secretaría del Trabajo Estatal que fuera a verificar las minutas que se deben de realizar de forma bimestral. De hecho, la ley no te obliga a hacerlo quincenal o semanal. Tú puedes hacer estas reuniones de Comisión Mixta de Seguridad e Higiene una vez cada dos meses. Y bueno, las empresas tienen la posibilidad de hacer un seguimiento acorde con estas fechas. Y aquí me gusta, ¿por qué toco el tema? ¿Por qué traigo la parte representativa de la ley? Bueno, pues porque se sabe por dichos de los mismos trabajadores del parque y de turistas que estuvieron presentes en este parque, desde el mes de octubre falta esta tapa que ocasiona el accidente terrible donde pierde la vida el joven. Y sí, eso implica que las empresas están omitiendo este tipo de seguimientos que tienen que hacerse no solamente para guardar un prestigio, sino porque realmente el tema de seguridad, tanto de los colaboradores como de los visitantes, tiene que ser una prioridad. Y muy infortunadamente nos venimos a dar cuenta que yo podría asegurarte que ahora o a partir de esta situación con la empresa Experiencias Xcaret,
pues sí, las demás deberán voltearse a ver para confirmar que hay esta comisión y que existe, que está trabajando. Porque es imprescindible que haya este tipo de ejercicios internos. Y la otra parte, la parte de atención y acompañamiento de la empresa y del Estado hacia el accidente. Nos venimos enterando que hubo una impartición no justa de la justicia, ¿no? Que hubo un personal de la Procuraduría que, yo diría, forzó al padre del menor a otorgar un perdón y que esta es una situación inhumana, ¿no? Esto, por esto tiene que responder Carlos Joaquín González, porque no es posible que un elemento que trabaja para el Estado, para darnos seguridad, para impartir justicia en el Estado, tenga el atrevimiento de dar una certeza de la entrega del cuerpo del menor a cambio de un perdón para favorecer a una empresa en el Estado. Y esto es terrible, por decirlo menos. Eso es más criminal que nada, Cris. Tienes el dolor tremendo y aparte, lo que quiere la empresa, lo que quiere decir la empresa, que además tú sabes, Cris, sabes, Jack, que pasa constantemente, bajaron la guardia, sobre todo ahora para esta pandemia, es la realidad. Había poca gente, contratas menos personal, ya las revisiones, los comités de seguridad y salud, como dice Cristina, desaparecieron prácticamente, y entonces en su momento llega mucha gente y no tienes el control, no puedes tener control de lo que suceda, Cris, y es grave. Y lo más grave es echar la culpa al padre de familia, Jack. Sí, buenas tardes, Gerardo, buenas tardes, Cristina. En efecto, yo creo que lo que está haciendo esta empresa es deleznable totalmente. Ya bien, tú lo mencionas, yo creo que este menor de edad, el cual quiero primeramente reafirmar que no vamos a colgarnos de la muerte del menor de edad para hacer leña del árbol caído, sino para hacer una retrospectiva de otro segmento, por así decirlo, de lo mal que está Quintana Roo, que es el segmento de las empresas que vienen a presumirnos sus sendos sellos de, ¿cómo se llaman? De Best Places to Work y de otros tantos distintivos internacionales que los ponen a la par de parques como Disneylandia, de los cuales inclusive Disneylandia pues no se ha librado tampoco, es, porque recordemos hace unos años se comieron un cocodrilo, prácticamente mató a un niño dentro de sus instalaciones. Entonces, quizás no sea el único caso, pero sí, lamentablemente, en Quintana Roo vuelve a pasar, y hay que reafirmarlo, hay que estar muy consciente de ello, vuelve a pasar porque a la luz de esta lamentable pérdida de este niño de 13 años, pues viene a salir que no es la primera vez que pasa en sus parques, viene a salir que al menos otras dos veces ya ha pasado, y pues prácticamente a punta de cañonazos de billetes callan a la prensa, callan a la fiscalía y callan a la propia familia. Aquí es un caso muy especial porque, pues bueno, el doctor, como bien lo mencionas, aparte de la pues lamentable pérdida y de todo este sentimiento que envuelve al ser humano cuando se tiene una pérdida de la familia, pues no le da miedo denunciar, al contrario, ha hecho público el caso, y tan lo ha hecho público que pues básicamente aquí desde la Fiscalía General de Quintana Roo pues lo han ido a visitar a su domicilio, así lo denuncia él públicamente a través de las redes sociales, a través de una entrevista, que lo han ido a buscar hasta su casa. ¿Para qué? Pues quién sabe, todos nos podemos imaginar, ¿para qué? Para la amedrentación, para el quizás llevar algún tipo de negociación por parte de un tercero que es un privado, ojo por ahí, ya lo había yo comentado en un programa anterior, la fiscalía comete el error de meter las manos hasta los codos por el dueño de una empresa de la iniciativa privada, convirtiendo este tema
de un tema civil penal, ahora lo convierte en un asunto de Estado, donde el Estado, como bien menciona Cristina, ahora tiene la responsabilidad de cumplirle, de resarcirle el daño al papá. ¿Por qué? Porque ahora se ve inmiscuido un servidor público, un funcionario de la Fiscalía, que a propósito está acusado también en su anterior trabajo en la Ciudad de México de malos manejos, y por eso mismo lo cambiaron, lo corrieron, en pocas palabras, lo trae este fiscal Montes de Oca, y pues bueno, ahora parece que tendremos un área nueva en la Fiscalía que podríamos ponerla o bautizarla aquí en este programa, ¿no? Lo podríamos poner como Departamento de Negociaciones de la Iniciativa Privada, no sé qué nombre se les ocurra a usted. Fiscalía de Cochupos, Iniciativa Privada de Gobierno. Podría ser otra parte, ¿no? Sí, no, de veras. No sé, Departamento de Negociaciones, Chanchullos y Corruptelas, ese podría ser otro nombre, ¿no? Porque pues tal parece que por ahí va la cosa. Yo de verdad espero que no se amedrente a este médico, que tengo entendido está recibiendo asesoría por parte del mismo gobierno de Durango, y que bueno, que a este servidor público de aquí de la Fiscalía pues termine por cesársele. ¿Por qué? Porque aparte de las sanciones administrativas y hasta penales que pueda conllevar el caso para su persona, pues obviamente viene a hacer una mancha más en, pues ya, el muy lastimado Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos pandemia, no tenemos desempleo, no solamente tenemos violencia, ejecutados, invasiones, ahora también tenemos la muerte de turistas. Y ojo, que la del menor no es la única, porque hace 2 días acaba de morir, lo que en su momento dijimos aquí, Gerardo, la brasileña, que fue herida en la balacera o en el ataque a un bar, el que está en la avenida Bonampak, y que finalmente murió. Ya murió una salvadoreña, ya murió un estadounidense. Entonces, le está lloviendo sobre mojado a Quintana Roo en muchos niveles. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno estatal? Quedarse callado. Venir a decirnos un choro de un videíto de 5 minutitos. Que a propósito está súper mal hecho. Carlos Joaquín se ve súper mal, se ve muy, vamos, no preparó este video, ni siquiera ni su ropa, ni su porte, ni sus palabras. Es un video hecho al chingadazo, en pocas palabras, donde solamente busca excusar y darnos a tolito con el dedo que las cosas van a cambiar, que las cosas se van a averiguar. Sí, te creemos, Carlos Joaquín, así como se ha resuelto las investigaciones que tienes pendiente desde el 9 de noviembre del ataque a esa, pues el ataque que se dio en esa explanada del ayuntamiento, claro, de las feministas, en el cual, pues, 2 mujeres alegan haber tenido abusos sexuales, 2 personas heridas de bala, entre ellas Cecilia Solís, una reconocida periodista de aquí de Cancún, y al final, el día de hoy, ni han obtenido justicia y ni han obtenido reparación del daño. Ojo con eso. ¿Dónde está aquel ex vocero que salió a sacarla del hospital para la foto nada más, agarrada del brazo, que le prometió la luna y las estrellas? Se lo quitaron del puesto con la intención de pues proyectarlo como precandidato. Y pues ahí se terminó, porque no llegó ni a la esquina. Y lo dijimos. Entonces, acá, se sí, dijo, acá. Ya tú lo dijiste, solo van a hacer que se tome la foto, promoverlo, y no va a llegar. Y así fue. Es lamentable que no pueda. Imagínate, si este es un caso mediático, yo se los pongo en esta perspectiva, si este es un caso mediático que tiene a artículo 19 y a otras tantas instancias defensoras del periodismo en México, tras de Cecilia Solís, que es un caso mediático que inclusive ya se llevó el tema a la mañanera, e inclusive ya la señora Olga Cordero, secretaria de Gobernación, ya dio instrucciones acerca de este tema, no se obtiene justicia. ¿Qué esperaría el ciudadano Malish, como tú y yo,
de ir a resolver un asunto en una fiscalía que por demás es conocido, es corrupta, es omisa y es disfuncional hasta la médula. ¿Qué podríamos esperar un ciudadano Oye, Jack, y lo peor que el premio es la reelección de Marlene Saba. Uy, no, ya, ni digas. Premio mayor. Ahora sí, como decía la tesorito, el premio mayor, acá está. Ven, Marita, lo has hecho muy bien. Sí, que tomaba tu foto y saliendo a comer, ¿cómo se llama? Pavimento por todos lados. No, hombre, sí, la tenemos difícil, honestamente, pero bueno, hablando de candidatos ahí, Cristina tiene todos los datos que se necesitan. Cristina es una enciclopedia, Cristina es la mera buena. Es más, te lo digo de una vez. De Cristina ya se hablan cosas muy buenas en el Twitter, ya dos o tres personas, por algo se empieza, ya le empiezan a considerar, aguas por ahí, que puedes tener en tu programa a la próxima presidenta o inclusive gobernadora de Quintana Roo, échate esa. Bueno, ya, pues vamos a empezar la campaña para el 24, así de claro. Ya. Cristina se está preparando mucho en ese sentido. Yo voy a votar, mi voto es por Cristina, ya. Lástima, Cris, no se vale el turismo electoral. Cris, es que de veras ya están las campañas. No, sí. Como decía Jack. ¿Algo se está poniendo? Perdón. Y sí, algo que está ocurriendo es justamente el rechazo social. De que ellos se tropezan con piedra. Estos ya se amarraron a la piedra, y con estos me refiero al Estado, a los municipios, con cualquier tipo de actividad corrupta. O sea, no tenemos una cosa buena que decir. Nosotros como ciudadanos mantenemos. O sea, realmente el que haya personas interesadas en participar, en levantar la mano y decir... Esto tiene que parar, esta no es una forma de vida adecuada, por supuesto, es gracias a que las personas estamos teniendo la confianza, pues no han dado el ancho. Y en muchos casos eso es muy claro. Antes de que demos continuidad al tema del electoral, porque eso pues también es algo que tenemos que comentar, me gustaría cerrar el caso del tema de experiencias sociales, en particular el Parque Sens. Es una empresa muy grande, sí. Es una empresa distintivo para Quintana Roo, sí. Infortunadamente, a partir de este terrible accidente, y que como bien aclara ya que hablar de esta situación no es únicamente para tomar una bandera de señalar, sí tenemos que ser muy conscientes y muy abiertos los quintanarroenses para la implementación de empresas en este estado. Ahora que revienta esta problemática con el accidente terrible de este joven, nos damos cuenta, las autoridades se están dando cuenta, la misma empresa se está dando cuenta, ¿no? Y los ciudadanos estamos viendo que esta empresa ha tenido una serie de prácticas aberrantes, una serie de prácticas pésimas, que nada tienen que ver con una empresa socialmente responsable. Esta no es un best place to work, esta no es una empresa digna de vivir de los recursos naturales de este estado, en primer lugar, porque te cuento, Experiencias Escalera ha sido una empresa que ha recortado los sueldos, que por ley es indebido, ha hecho recorte de personal, de hecho, esta misma empresa tuvo el gran corazón, ¿no? Y subrayo, gran corazón, de dotar de autobuses, los autobuses de la empresa y autobuses se rentaron por parte de ellos y del gobierno del Ayuntamiento de Solidaridad para regresar durante el periodo de pandemia a los estados de Chiapas, Tabasco, bueno, por supuesto, Yucatán, Campeche, empleados de estas empresas y de empleados de la zona de la Riviera Maya, empleados que fueron despedidos sin ningún tipo de derecho, ¿no? Porque sabían, bueno, se dieron cuenta que esta era una situación crítica, y mejor regresarlos a que pues, se quedaran en un lugar donde efectivamente no iban a tener los recursos económicos para sostenerse, que se volviera un problema mucho mayor.
y a la fecha, y yo invitaría a que la empresa nos desmienta, ¿no? Diga, no es verdad, nosotros estamos pagando completos los salarios. Yo los invito, a mí me gustaría mucho que una empresa me calle la boca y me diga, oye, Cristina, las personas que te dijeron que estoy pagando de menos, te engañaron, porque mira, mis estados financieros indican que yo estoy pagando el 100% estos plazas. Pero no es real, ¿no? Es terrible, y que además sea una empresa mentirosa, ¿no? Que pida a sus colaboradores, una vez que ocurre el accidente y que esto se destapa de una forma tan, tan vergonzosa, no hay forma de calificarla, es una situación de pena ajena para una empresa tan grande y que se ha vuelto un distintivo de Quintana Roo en el mundo, ¿no? Ciertamente sí, es un lugar de ensueño, pero es un lugar que le... de cualquier mexicano, ¿no? Están explotando un lugar natural que es de todos los mexicanos, pero que además tuvieron la desfachatez de pedir a sus colaboradores que colocaran una imagen. Bueno, en primer lugar les mandaron un memorándum advirtiendo que no querían que hicieran algún tipo de comentario sobre la situación de la interna, ¿no? O sea, ni para bien ni para mal. Los mandaron callar con un comunicado gangsteril, ¿no? Ni siquiera fue para invitarlos a explicarles, ¿no? Con un comunicado les dijeron, queremos, si tienen algún punto que expresar, lo hacen con su gerente, punto. E ilegal también, ¿eh, Cristina? Ojo, es ilegal. ¿Por qué? Porque no puedes estar cooptando el derecho de libre manifestación de ideas a tu personal, porque al final de cuentas, pues sus redes sociales son, esto es un tema muy aparte, ¿no? Mis redes sociales son mías. Mi vida aparte fuera de la empresa es mía. Mi opinión fuera de la empresa es mía. Y mientras yo no caiga en los supuestos contenidos en la ley de revelar secretos bajo los cuales yo estoy contratado a ser la empresa, meramente mi opinión personal, pues yo soy libre de hacerlo al final de cuentas, ¿no? Pero bien tú lo dices, de verdad que esa palabra que usas me gustó mucho, es gangsteril el modo de cómo se está, llevando todo este caso dentro de la empresa, perdón. No, gracias. Y justo, lejos de hacer ver como que tienen la intención de reparar el daño, de mejorar, ¿no? El pues mal sabor de boca que nos deja a todos al ver que efectivamente hay una distinción entre la gente poderosa, ¿no? La justicia no los toca, y eso es pésimo, ¿no? Está muy mal, porque deberíamos tener una justicia equiparable a todas las personas, que sea que se haga lo correcto. Bueno, no solamente mandan un comunicado en donde se les amenaza con mantener con la situación o la posición en la que se encuentran como empleados del parque, con el silencio y con la evitar bajo cualquier circunstancia hacer comentarios, ya lo vean bien o lo vean mal, ninguno. Y al día siguiente les recetan como exigencia, ya no como hicimos una publicación de este comunicado terrible, ¿no? Es indigno que un área de comunicación, que un área de recursos humanos se tome la libertad de hacer este tipo de solicitudes a los colaboradores. Al día siguiente ya no fue un comunicado, ya fue una invitación por los grupos de WhatsApp de persona a persona. Ya les dijeron, bueno, ahora coloca una imagen donde todos somos Xcaret, todos estamos apoyando Xcaret, ¿no? Pues la solicitud era que se pusiera dentro de redes sociales justamente para dar un apoyo a la empresa. Y que apoyo. A propósito, la imagen de 2 pesos, ¿eh? Porque el community manager está para llorar. Sí. Justo, apoyo que debió haber sido orgánico, y no, hemos visto empresas que realmente tienen una buena relación con los colaboradores en donde no es necesario pedirlo, ¿no? No es necesario decir, oye, Cris, la mano, todo, ¿no? Pero tú lo has dicho, Cris, ¿qué ha estado pasando? Y lo que has dicho ahorita, con el paraíso. En el paraíso, uno va como vocacionista, y ves a la gente que está sirviéndote
alegre, sonriente, tratándote bien. ¡Wow! Esto es vida, esta es la vida del paraíso. Han de tratar bien chingón a los empleados. No es cierto, es lo que te dices. Mira, todos están riendo. ¡Qué sueldazos deben de estar ganando todos! ¡Qué bárbaros! Y tú lo has platicado, Jack y Chris, que el otro lado de la moneda son las horas extras que no te pagan o te malpagan. Entrar a las 6 de la mañana y salir a las 12 de la noche o más, o 24 horas. Ves que si hay, te ponen hasta por 3 meses o por mes, porque te están probando para ver si te quedas o no. Esa es la parte oscura. ¿Y cuánta gente de Xcaret no está así, Cris? ¿Cuánta esta gente? ¿Yo por qué te voy a apoyar a ti si a mí no me has apoyado nunca? O sea, esa es la realidad, Cristina. Exacto. Una posición que tendría que ser así, orgánica, es, incluso yo te diría, de supervisor a colaborador, o de operario, o de gerente, o de... Sí tendría que existir una solidaridad. ¿Y qué ocurrió? Déjame te cuento que por acá también, aunque no es una información que tengamos verificada, al menos no nosotros, ha habido, me refiero, no es algo que la empresa ya dijo, así ocurrió. Pero sabemos que al interior, porque también tenemos este tipo de denuncias de forma, hechas de forma personal, en donde pues ya sabemos que la empresa ya señaló a un trabajador, ya sabemos que la empresa ya va a cortar 2 o 3 cabezas, ya sabemos que la empresa se va a querer lavar las manos diciendo que efectivamente fue un accidente, cuando la realidad es que es una negligencia, y fue una negligencia desde la atención en el parque, porque no hubo oxígeno, porque no se llamó al 911. Esta es una cosa también terrible, ¿no? Esta es una cosa que deja muy en claro el procedimiento de la empresa, que está fallando, que está incurriendo en un delito, porque encubrir un delito, un accidente o lo que sea, que se vuelve, sí, hacia una empresa. Hoy hay esa posibilidad, o sea, lo que debió haber sido un accidente en donde asumiera la consecuencia, por muy terrible que fuera, efectivamente se asume la situación, incluso porque va a salir a la luz que este tipo de parques utilizan un deslinde de responsabilidades. Hay documentos que tienen prácticamente todos los parques, todas las actividades turísticas, en donde tú firmas un deslinde de responsabilidades a las empresas, en donde cualquier caída que tengas, cualquier problema, accidente o eso, vas a decir, y tú estás ahí firmando, si tú te ahogas, si tú incluso falleces, no vas a tener ningún tipo de represalia hacia la empresa. Y eso también es ilegal. No es correcto, porque la empresa, si bien te pone una actividad con fuego, la empresa se tiene que asegurar que toda la manipulación, toda la actividad que vas a realizar sea segura. Si no, es un acompañamiento de suicidio, ¿no? Oye, entonces, pero ¿no allá hay algo en Quintana Roo y en todo el país que se llama Secretaría de Trabajo y Previsión Social para defender a los trabajadores, en el cual las condiciones de trabajo que deben ofertar en cada lugar, hay un contrato colectivo de trabajo en el cual existen los dichosos líderes que también deben ver por los trabajadores, Cris? ¿No se supone? Está muy ocupada la señora Cervelia, ¿cómo se llama? Catalina Portillo, con tanto trabajo que no tiene chance de solventar este tipo, o de solucionar, no solventar, de solucionar este tipo de casos, ¿no? Que también yo creo que por ahí ya le llegó la salpicada. Sí, porque tú decías, Cris, ¿dónde están los comités que se forman? Híjoles, en forma constante, creo que así cada 6 o 9 se renovan para verificar que se cumplan las condiciones de trabajo, de seguridad propios y de las personas que van a hospedarse. Y supuestamente, para que te den a ti en el área de hospedaje un permiso, pasas miles de pruebas, Cris, o muchos tests, ¿no? Como decía, a ver,
Tengo que decir, no era más fácil decir a Xcaret, chin, lo reconocemos, fue una negligencia, lo aceptamos, hay que pagar por el error, porque es así, es una negligencia, hay que pagar lo que cueste, pues hay que pagar. Y sí, señor, el accidente, que no es accidente, es una negligencia y no es culpa del trabajador, porque el trabajador va a decir, es que no me compraron la tapa. Así de sencillo. Pero acuérdate, no? Gerardo, acuérdate, Cristina, que el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Ojo por ahí, ya lo expresó Cristina, se sabe, lamentablemente no se puede probar, pero se sabe que este es el plan que se tiene, al final de cuentas, romper el hilo por lo más delgado, y a quién van a meter al bote y que pague los platos rotos, perdón por la palabra, pero siempre se agarran a más pendejo. Sí. Y ese es el que va a terminar pagando esto, bien lo dices tú, estoy de acuerdo. Un parque, un grupo, ya no solamente es un parque, es un grupo de estas características que en su conjunto valen muchísimos, muchísimo más de lo que nos podamos imaginar en millones de dólares. No creo que no se pueda sentar a negociar con el equipo de colaboradores o con la propia, pues con la propia familia, los propios afectados. Pues como tú bien lo mencionas, ¿no? Mira, ya pasó, no, lamentablemente no se puede hacer nada. Pues vamos a negociar, te vamos a pagar, como lo haría cualquier compañía de seguros al final de cuentas. Así es. Hoy hay algunos seguros que tú contratas para automóvil e inclusive te cubren en estado de ebriedad y no pisas cárcel. Y si la pisas, te sacan en menos de lo que canta un gallo. ¿Por qué? Porque tienen cubierto un seguro bastante oneroso en caso que te lleves un cristiano. Cosa que... Oye, ya. Es otro ya tema, y pues igual y no está bien, igual y no está mal, ¿no? Pero oye, de ya, que existe, existe. La vida no tiene un precio, lo entendemos, lo que tú vas a decir. Pero imagínate, correcto. Jack, tienes tirolesas, tienes vehículos supuestamente acuáticos, tienes a gente que está yendo en los ríos de abajo. Oye, espérate, ¿no tienes un seguro contratado para lo que pueda pasar allá? Por supuesto. Oye, está raro, Chris, ya. Disculpa, sí, se está destapando una cloacota que por más que la quieran tapar, no se va a poder tapar. Ellos mismos ya. Ellos mismos están cavando su propia tumba con el mal manejo de crisis interna que le están dando a esta crisis que ahora ya se les volvió externa. Y algo que pudieron como empresa inteligentemente haber manejado como las anteriores ocasiones, pues se le salió de las manos. ¿Por qué? Repito, porque ahora ya meten a un servidor público, parte de una fiscalía, que lo convierte ahora en un problema del Estado. El Estado ahora le tiene que dar solución en conjunto con la iniciativa privada, que es esta empresa. Está muy interesante ese asunto, honestamente. Yo pondría punto final ya con esto, que pues no es la única mancha que ahora mismo tiene Quintana Roo. Hace unas semanas empezó a dar la noticia de una norteamericana que vino aquí de vacaciones, bajó al centro de la ciudad, al establecimiento denominado Las de Guanatos, en la Plaza de Toros, y sufrió un accidente de proporciones muy grandes, resultó muy quemada de todo su costado. ¿Y qué creen? Hoy ya cerraron el bar. Y lo más seguro, me atrevo a pensar y casi asegurar y garantizar que ya corrieron al mesero, que ya corrieron al capitán de meseros, ya corrieron al gerente. ¿Para qué? Al ratito, como Poncio Pilato, me lavo las manos, búscalos allá en su tierra o donde se hayan ido. Al tiempo. Híjoles, de veras, qué lástima, como dije, yo siempre decir, el paraíso perdido, la verdad, porque no solamente... tienes de todo en Cancún, y lo peor, tienes al peor gobierno que haya tenido Cancún y Quintana Roo en las últimas décadas, de plano, sí. De hecho, ya hubo una primera sanción
con respecto al procedimiento, me parece, porque eso, ahora ya se diversificó el tema del pescaré, ya no solamente es el mal procedimiento, sino el tema de la ilegalidad del procedimiento del Estado. Ya el municipio de Solidaridad hizo su investigación con respecto al riesgo que representa el juego y el mantenimiento que se le estaba dando, y tuvo una solución o tuvieron a bien definir que la vida del menor accidentado tiene un valor de 150,000 pesos, que esa es la multa que debe pagar esta empresa por este terriblísimo accidente. Es ridículo. Y que está para que nos carguemos de risa y que realmente seamos ciudadanos responsables. No quitemos el dedo del renglón del nivel de impunidad a la que le apuestan las empresas poderosas, y para recordarles, porque también ese es otro asunto. Ahora, como bien dice, se destapa una cloaca que no tenemos en este momento claro hasta dónde va a llegar, pero ya se habla de concesiones hechizas, ya se habla de daño ambiental, ya se habla de filtración de aguas negras al manto freático, ya se habla de cosas terribles, ¿no? Y que por supuesto se adiciona el tema de estas terribles prácticas de trato al colaborador, ¿no? Insidiosas, desproporcionadas, ¿no? Y que por supuesto la autoridad inexistente en Quintana Roo debe ser señalada por esta falta de acción hacia esta empresa, y les va a pegar a todas las demás, porque sí tenemos que ser muy firmes los quintanarroenses. Si hay un área que no está funcionando, entonces que cambien a las cabezas o que cambien a los responsables, porque estamos pagando sueldos que no están siendo devengados. Pero fíjense, eso está pasando desde hace 4 años, y hace 8, hace 10, hace 15, que los únicos que han llegado a ser los funcionarios públicos es hacerse millonario. De verdad, es increíble. O llegar con papeles apócrifos como el ex encargado o ex director de Protección Civil aquí en el ayuntamiento. A propósito, ahorita en tiempos de elecciones, hay que recordarlo, fue con Mara Lezama. Mara Lezama tenía a una persona que, ojo, su hermano trabaja actualmente en el Ayuntamiento de Puerto Morelos, Fonseca León, Carlos Fonseca León. Y bueno, hay que recordar que este Fonseca León pues ingresó al ayuntamiento con títulos universitarios apócrifos que en su momento fueron denunciados y que en su momento fueron hasta cierto punto defendidos por el exsecretario del ayuntamiento Jorge Aguilar Osorio y por la misma presidenta Mara Lezama, argumentando pues que era un problema externo lo que él tenía, que no le iba a afectar en su chamba y que lo iban a mantener hasta que resolviera su problema, ¿no? Y hablando de ese tema, yo ya quiero pasar al siguiente, ya no puedo retenerlo, ya mi pecho no es bodega, como dicen allá en Yucatán. Las nuevas planillas, lo que se pretende que nosotros, en específico los cancunenses, nos carguemos o nos comamos por los próximos 3 años, aquí ya están las listas definitivas del IECRO que nos pasan en cuanto a, pues básicamente si gana Morena, que va en conjunto con el Verde y con el PT. ¿Te las leo o las lees tú, Cristi? Léelas, y ¿sabes qué? Una. Antes de iniciar, oye, Jack, ¿hay alguna sorpresa? Ningún. Bueno, fíjate que sí. Hay sorpresa en cuanto a los nombres. Por eso, pero peores en el funcionarios. Pero en el sorpresa fondo. Es, ¿hay alguna sorpresa, perdón, positiva? No. Eso me faltó decir. Exactamente, yo creo que esa fue la apreciación que te faltó. No hay ninguna sorpresa. Mira,
Para Benito Juárez, que yo siempre me concentro, Quintana Roo es un estado muy grande, ¿no? Pero yo vivo aquí, me preocupo por lo que pasa en Cancún y de verdad que es muy lamentable que se nos venga esta ola, porque eso es lo que nos espera. Mira, te lo voy a leer. La planilla para Benito Juárez, Cancún, es obviamente por todos conocidos que la señora Ermelinda Lezama pues está reeligiendo como presidente municipal y tiene para sus próximos 3 años, posibles, hipotéticamente posibles 3 años más, al señor Pablo Bustamante, exregidor y ahora líder del Partido Verde en el estado de Quintana Roo. Lo va a poner como en la sindicatura. En la primera regiduría, ojo con los nombres, en la primera regiduría va Lourdes Latife Cardona Musa. A más la de hija uno, de Saramusa. A más de uno les va a sonar el nombre, y que ojo por ahí, en algún momento se señaló, pues que son en realidad los que ponen el billete para la campaña. ¿Por qué? Pues porque de todos es conocido que son dueños de las grúas, estas grúas que tanto nos hacen daño aquí a los cancunenses y que siguen cobrando lo que quieran a propósito. De ahí, de algún lugar tiene que salir el billete. El señor Jorge Arturo Sanén repite en la regiduría, ahora va como segundo regidor. Como tercera regiduría, Miriam Morales Vázquez. En la cuarta regiduría, Pablo Gutiérrez Fernández, que ojo, también repite. Y por ahí se ve el billete de por medio, porque recordar que este señor pues está muy ligado al Atlante, al igual que el esposo de la señora Ermelinda Lezama. Entonces ya vamos viendo cómo encajan los engranes. En la quinta regiduría está Jessica Alejandra Ciao Díaz. En la sexta regiduría, oh sorpresa, no positiva, nuevamente el familiar de la señora Ermelinda Lezama. ¿Y por qué aquí no lo llamamos nepotismo cuando sí es el señor Miguel Ángel Centeno Cortés? ¿Por qué aquí no estamos hablando de un nepotismo? Claro que hay nepotismo. Aquí no nos quedamos atrás. Y si el gobernador quiere poner a su sobrina, pues ¿por qué la señora aquí no pone a su familiar? Así es, oye. ¿Por qué? Pues también hay Amanda. En la séptima regiduría tenemos a Karina Pamela Espinosa Pérez. En la octava, a Samuel Molino Portilla. Y en la novena, a actual regidor también Levantadedos, que dice que a nosotros los cancunenos debe importar cuánto dinero tira por la borda el erario municipal. Estoy hablando de la señora Lorena Martínez Bellos, que en su momento dijo que a nosotros no nos debe de importar cuánto se le paga por tonelada de basura a las dos compañías que hoy actualmente están operando en Cancún, cuando debería haber sido una. Y no lo estoy sacando a colación nuevamente para hacer de este tema otra vez leña del árbol caído, sino que pues sacaron a Inteligencia México, metieron a esta nueva que proviene de Monterrey, entre juzgados, amparos y otros, nuevamente hoy está operando, eso es una realidad, está operando nuevamente Inteligencia México. ¿Cómo va a acabar el asunto? ¿Quién sabe? Pero ojo, aquí va la sorpresa. ¿Quiénes son los suplentes? La suplente de Ermelinda Lezama en caso de ganar, más y nada menos que la señora Ana Patricia Peralta de la Peña. ¿Cómo lo ven? ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Cristina, pues yo, no veo, yo veo como que agregar, tú quieres hablar y lo traes ya atorado aquí en la garganta. ¡Venga! ¡Venga! Y realmente pues están preparándose para terminar de saquear este municipio. Sería una lástima que los cancunenses salgamos a votar sin la conciencia de que Ermelinda Lezama no solamente nos está robando, además nos está matando. Esto coludida por justamente estas personas que ahora, sin pudor alguno, coloca como su
cabildo. Entonces, sí, yo esperaría que los cancunenses particularmente asuman que no merecemos estos gobiernos, no merecemos este cinismo rampante, ni tampoco esta desvergüenza de Ermelinda de ser el peor gobierno. Y mira que decir que es el peor gobierno que ha tenido Cancún por encima de Humberto Estrada, no era algo que veíamos posible, y mucho menos de la mano de Morena, porque teníamos claro que había una intención de evitar el saqueo, de tener un límite a la corrupción, como implementar austeridad republicana y ser funcionarios públicos acordes a un modelo de gobierno que nos permita una igualdad. No, hombre, aquí los únicos que tienen seguridad son los empresarios que ya compraron la seguridad que nos corresponde a los cancunenses, porque están pagando por la seguridad que nosotros ya pagamos con nuestros impuestos. Y a quienes están cuidando es a los empresarios. Y entonces... chingones, ¿no? Oye, Cris, oye, ya, ese tema da para más. ¿Por qué no lo platicamos bien la próxima semana de eso ya? Así como de ese, porque de veras, híjole, solo ya nos pasamos y la gente estamos, ¿cómo se llama? Abusando de ella, pero creo que vale el tema de ese gabilletazo que tiene Ermelinda, darle la próxima semana, si les parece, el espacio especial para ellos. Sí, ¿estamos? ¿Cómo no? Vamos a hacer la investigación un poquito más acerca de todos estos posibles, pero al final de cuentas digo posibles, porque existe una pequeña ventana que ellos no están considerando, en que no se va a poder, en que la gente va a salir a la calle cansada hasta la madre de que sigan haciendo sus chingaderas, sus alianzas, sus corruptelas, y no están contando, porque yo creo que en relación a lo que estaba diciendo Cristina hace un segundo, te lo hubieras imaginado de el verde, ¿no? Porque al final de cuentas siempre ha sido ratas, bueno, siempre han sido corruptos, del PRI, del PAN, hasta del PRD, que ya es pan con lo mismo, pero no te lo esperabas de Morena, no te lo esperabas al menos en un tiempo récord, como siempre lo he dicho en este programa, de 2 años, donde todo lo echaron a perder de un día para otro. Te lo podrías esperar en otro escenario, menos en el escenario donde en el 2018 arrasó Morena, en el escenario donde pues tienes a Cancún, según gobernado por Morena, aunque fácticamente está gobernado por el verde. Y entonces te esperarías, o sea, eso, ni por esa el verde, planilla, por el niño verde, por el niño, ¿sí?, verde. Ah, no, sí, ¿no? Definitivamente. Y compañía, eso, ¿no? Eso y nadie compañía lo niega. Sí, por supuesto. Entonces te esperarías esto de otras, en otras circunstancias y de otros actores políticos, no de los actuales. Pero sí, nos vemos la próxima semana. Estamos ahí en contacto y bueno, esperemos conseguir un poquito más de información porque está caliente. Así es. Gracias, Jack. Gracias, Cris. Nos vemos hasta la próxima. Que estés muy bien. Gracias a todos. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.